sustancia rocosa color beige que por su característica se asemeja a la base de coca. Personal de la Seccional de Tránsito y Transporte lograron la captura de una persona por el supuesto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La captura se realizó mediante labores de registro y control por el personal adscrito al cuadrante vial 11 de Aguachica, sur del Cesar. El detenido, que responde al nombre de William Quintero López, de 35 años, se movilizaba en una motocicleta en la que se le halló en modalidad de ocultamiento en el tanque de almacenamiento de combustible 3.800 gramos de base de coca, sustancia avaluada en 10 millones de pesos. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder por los delitos antes mencionados. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014 y 18D 2050. Los Caciques.